Muy buenos días a todos, gracias por estar aquí y bienvenidos al, al webinar de ICA sobre ejemplos de la acción climática en agricultura y seguridad alimentaria en los NDCs, NDCs de las Américas, en inglés, Examples of Climate Action in Agriculture and Food Security in the NDCs of the Americas. Mi nombre es Erin Beasley, trabajo con IICA en el programa de acción climática y sostenibilidad agropecuaria. Esta vez, nuestra sesión será en Spanish. Si you would like to hear the interpretation in English, please make sure you select the English language option from the globe icon in the toolbar at the bottom of your screen. Este webinar es el quinto en una serie de sesiones en julio y agosto de 2023 con la intención de compartir ejemplos y experiencias sobre la acción climática para un público diverso con interés sobre el sector agropecuario en la región. Esta serie incluye ejemplos y experiencias de la acción climática en agricultura por parte de organizaciones civiles, los gobiernos y el sector privado con la idea de destacar la variedad de esfuerzos. Eh, múltiples y diversos que ya están en camino. Cubrimos ejemplos de la acción climática que incluyen incentivos para apoyar a la transición de prácticas resilientes y bajas en emisiones de carbono y también planes nacionales para apoyar al sector y iniciativas internacionales para fomentar el intercambio de experiencias y casos exitosos. En las sesiones anteriores cubrimos temas de mercados y créditos de carbono, el uso de pagos directos y sellos de calidad para la incorporación de buenas prácticas agrícolas y también transferencia de riesgos climáticos con seguros agrícolas públicos y privados. Si les gustaría saber más sobre esos temas, tenemos grabaciones de esos webinars para que vayan. Eh, informándose de, de otros ejemplos. Hoy cerramos el primer ciclo de webinars con presentaciones por gobiernos en la región que están destacando esfuerzos en el sector agropecuario como parte de sus planes nacionales de acción climática. Volveremos en unas semanas con el segundo ciclo cubriendo las acciones nacionales. Y internacionales, culminando en información relevante para agricultura y acción climática en la reunión de, las, de los países en noviembre de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la CMNUCC. Hoy, eh, gracias de nuevo por estar con nosotros. Contamos con la participación de tres ministerios de agricultura. Eh, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, quienes compartirán experiencias y enfoques adaptados en sus planes nacionales. Vamos a ver cómo estas acciones en el sector pueden contribuir. contribuir a las metas climáticas nacionales y cómo ayudan a transicionar el sector hacia un desarrollo resiliente y bajo en emisiones de gases de efecto invernadero. También destacando la importancia de la implementación de medidas concretas en ámbitos nacionales y subnacionales para abordar los desafíos climáticos en la agricultura. Estos eventos compartidos de manera virtual son accesibles en español y inglés escogiendo la opción de idioma en su reproductor. También serán grabados por parte de IICA por si quieren revisar la información al futuro o por, o, por si les pareció muy interesante alguna parte de la de alguna presentación ahí tienen la posibilidad de, de buscar esa información de nuevo if you are just joining us i see some new folks coming in and you would like to listen in english please make sure you select the english language option at the globe button on the bottom of your screen la el formato para hoy serán los tre las tres presentaciones de los, los panelistas. Eh, después de cada presentación, vamos a tomar unas preguntas. Pueden poner las preguntas en el botón de Q&A que está en la parte inferior de su reproductor. Ahí pueden escribir sus preguntas eh, para la para cada expositor y luego el expositor tendrá como unos minutos para resumir las respuestas a las preguntas recibidas. Entonces, sin otro, me gustaría presentar a la primera expositora, Carla Mena, del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica para compartir sus experiencias nacionales con la integración de la acción climática y el sector agrícola. Entonces, muy bienvenida, Carla, si puede abrir el micrófono y tiene la palabra. Gracias. Muy bien. Muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Me muy bien. Excelente. Bueno, muchísimas gracias y muy bienvenidos a este espacio tan valioso de intercambio de lecciones y experiencias y acciones para un sector que tiene retos súper importantes en acción climática. Desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica les damos la cordial bienvenida y es un honor eh, ser invitados en este espacio para poder compartir eh, nuestras experiencias como, como granito de arena a, a cada una de las acciones que en agricultura y ganadería... Hemos venido trabajando y que sentimos que han venido dando y aportando en esa transformación en la acción climática. Muchas gracias a los organizadores y a quienes se encuentran acompañándonos desde distintos lugares del planeta. Muchas gracias por escucharnos. Quiero compartirles eh, realmente un resumen más de lo que nosotros desde hace ya más de, más de 10 años hemos venido como país comprometidos promoviendo el bienestar de todas las personas y también de la naturaleza. Y agricultura no puede eximirse de la, de la conservación, de la diversidad, del recurso hídrico, de los bosques. Es por eso que para nosotros ha sido un reto muy importante el poder adquirir los compromisos de contribuciones nacionalmente determinadas o las NDC hace ya más de cinco años y donde el país eh, hemos venido eh, publicando y hemos venido documentando las diferentes etapas y los diferentes temas en los cuales nosotros como, como país vamos a tomar acciones. Y por supuesto, agricultura es un tema primordial, eh, comprometidos a desarrollar no solo una agricultura sostenible, sino ir más allá en la cadena de valor de las actividades más importantes de Costa Rica, como también apostar en sistemas eh, agroalimentarios altamente eficientes que generen... Bienes nacionales fortalecidos y bienes de exportación y de consumo locales bajos en carbón. Suena retador, por supuesto, es un gran pendiente que teníamos y que seguimos teniendo, porque políticamente, socialmente y culturalmente, esto nos reta a una transformación compleja, una transformación desde dar un salto a lo que estamos buscando en nuestra NDC, desde la política pública. Hasta las acciones que suceden en la ciencia, en la investigación y en los trabajos de extensión con nuestros diferentes eh, extensionistas, en donde se radican las producciones eh, agropecuarias y agrícolas de nuestro país. Es por eso que eh, nosotros, de, de, que, bueno, de que se firmó el Acuerdo París, como país, hemos venido ratificando esas contribuciones, hemos venido revisándolas. Y eh, tenemos eh, un trabajo ya de bastantes años donde hemos tratado de venir aceptando ese reto visionario de la mano con el Ministerio de Ambiente. Todo un reto, pero es ahí donde debemos complementarnos. Y hoy día tenemos un documento oficial, el cual eh, es respaldado por política nacional en temas de no solo de mitigación, sino de adaptación al cambio climático, el cual fue presentada una política en el 2018, y también el Plan Nacional de Descarbonización. Y con ello, en el, eso sucedió en el, en, el, en el 2019, por supuesto de la mano con las convenciones internacionales que nos rigen desde estos diferentes aspectos de acción climática, como por ejemplo la Convención Marco de las Naciones Unidas. Nosotros hemos venido trabajando en estrategias de acuerdo de emisiones. Entre los sectores, hemos venido trabajando en una agenda agroambiental eh, bastante retadora también, y que ahora se las voy a, a resumir. Y recientemente estamos trabajando en una iniciativa de agropaisajes sostenibles. Que, ¿Qué es lo que buscamos? Que Costa Rica sea eh, un paisaje agropecuario forestal resiliente, capaz de producir commodities con deforestación cero hacia una carbono neutralidad y para ello le anteceden toda una serie de acciones que les voy a compartir en este momento como Costa Rica desde el sector agropecuario como Ministerio de Agricultura hemos venido eh, desarrollando modelos no solo en la parte ganadera sino también agrícola en esta contribución temática que hoy nos invita a ocho eh, tipos o temas de contribuciones, el primero el que es ya muy conocido por muchos de ustedes, es que apostamos y nos dirigimos hacia un 20 con cadenas de valor en producción de café, ganadería, caña de azúcar, arroz y musáceas, específicamente el banano, aplicando sistemas productivos bajos en emisiones. El, los primeros cultivos fueron café y ganadería. Aplicando la herramienta NAMA, hoy día ya escalamos, NAMA nos ha servido a dirigir técnicamente, aunque ya hoy NAMA internacionalmente es una herramienta pues que ha quedado ya en, en los registros, NAMA nos ha permitido dirigir esas buenas prácticas agrícolas que se trabajan en campo en investigación y en transferencia de tecnologías, incorporando medidas de adaptación resilientes a cada una de las fincas que tenemos. Y por qué insisto desde la parte política hasta la finca, porque en la finca es donde suceden las cosas. Nosotros como Ministerio de Agricultura estamos convencidos que para poder impactar sobre el bienestar de la sociedad, sobre el cumplimiento de nuestros compromisos, no puede ser posible sin una política nacional donde podamos implementar con nuestros productores. Si no si eso no lo logramos, no podemos no podemos avanzar. Y eso ha sido un reto que nos nos asumimos hace más de 10 años en estas dos acciones y puedo decirles que se relacionan mucho, no solo con los comercios internacionales, sino con los famosos objetivos de desarrollo sostenible. Hambre cero, eh, todo el tema del convenio de la biodiversidad biológica, en ganadería, en café y en banano. No nos estamos olvidando de la biodiversidad, no nos estamos olvidando del suelo y no nos estamos olvidando jamás de la reforestación. Hemos venido eh, desarrollando tanto con en una gobernanza colaborativa bastante sustantiva, desde la representación pública como la representación privada, la academia y los centros de investigación, lo que llamamos los triángulos de gobernanza, desde una política pública diseñada con bastante sustento eh, científico y técnico hacia la implementación donde estas buenas prácticas puedan ser transferidas a nuestros productores. Y no son prácticas cualquiera, son prácticas o buenas prácticas a ganaderas y agrícolas que nos permiten el día de mañana, por ejemplo, en la producción de café, ser más rentables por hectárea. Eh, eh, nos, nos señalan en la producción de café el alto consumo de fertilizantes nitrogenados. Nos señalan en la producción de ganadería la alta producción de metano. Pero detrás de todo eso hay prácticas que podemos implementar y que nuestros productores y nuestras organizaciones en sí, el Ministerio de Agricultura, dirigiendo esto desde la parte política, la parte técnica y gerencial, eh, que esas prácticas lleguen a evidenciar un cambio en la forma de producir estos cultivos. ¿Y por qué estos cultivos? ¿O por qué estas actividades agropecuarias? ¿Por qué esas cinco actividades son las que eh, son importantes en el índice del desarrollo económico de nuestro país? Y por supuesto tenemos otras acciones también de, en otros cultivos, como es la parte del Plan Nacional de Adaptación, donde estamos trabajando con producción de piña, eh, actividades de ornamentales y flores. Somos un país que exporta bastante ornamentales y flores. Y también... Todo el tema de raíces y tubérculos. Esas son actividades que de alguna manera desencadenan o representan para nuestro país un desarrollo económico importante que queremos que se mantengan en el tiempo, pero transformando desde la mitigación, la adaptación y la resiliencia a buenas prácticas que demuestren el día de mañana cadenas de valor eh, que incorporen realmente a nuestro país y al sector ese, esa diferenciación, no solo en precios y en mercados, sino porque al día de mañana. Que estamos apostando a tener ese, ese sello de eh, agropaisajes sostenibles, como lo es nuestra producción agrícola en el país y la que queremos, eh, a la que nos estamos dirigiendo. Esa es la primera contribución: cadenas de valor en estos cultivos. La otra que estamos impulsando es que visualizamos al 2025 sistemas de economía circular en esas fincas agropecuarias en donde hemos venido trabajando, considerando todo el tema de biodigestión, biodigestores, todo el tema del manejo de ese gas, así como la recarbonización de los suelos. Y es por eso que hemos venido trabajando eh, tecnologías para aumentar y conocer también cómo está nuestro suelo en el carbono y también poder implementar proyectos que de la mano le vayan a dar a nuestros, nuestros investigadores y a nuestros técnicos eh, el espacio para que nuestros suelos se puedan eh, enriquecer con las diferentes buenas prácticas. En eso ya nos encontramos trabajando, consideramos que esto es vital, poder trabajar el recurso suelo. Y para el 2030, como una tercera contribución, también nos visualizamos a, a que el, el 70% del lato ganadero esté implementándose en sistemas productivos resilientes, bajos en emisiones. No es específicamente la nama ganadería, es ver a la actividad ganadera. Como un sistema agroalimentario donde convergen suelo, recurso hídrico, aire, biodiversidad, dentro de un ambiente de que no señalemos solo la producción como la planta o el animal, sino en un sistema integrado donde se relaciona positivamente el, eh, los diferentes aspectos de, eco, de servicios ecosistémicos en una finca. ¿Y ganadería por qué? Porque en nuestro inventario nacional de gases de efecto invernadero es la ganadería la que tiene un valor importante en esa emisión y a la cual hemos venido por medio de la contribución que les comentaba número uno implementando medidas o eh, recopilación de datos bajo la MRV, tener un MRV, o sea, un una herramienta de medición eh, 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 me de medición y, y verificación de cómo estamos evidenciando que nuestros gases de efecto invernadero en las fincas están siendo eh, manejados o gestionados de una forma más eficiente. Sabemos que no pueden llegar a ser cero, pero sabemos que con una mejor gestión de esas buenas prácticas podemos evidenciar que aunque hayan emisiones, también es un sistema en un alcance propio del productor que nos, no emite, sino que también absorbe y eh, declararnos sistemas productivos bajos en emisiones incorporando estas medidas de adaptación y resiliencia en el tiempo. La otra contribución muy importante es que estamos apostando para esta, para esta década eh, del 2020, de 2020 al 2030 estudios sobre impactos eh, del cambio climático derivados de los sistemas no solo agropecuarios sino también pesqueros. No nos podemos olvidar del sistema pesquero que incluye todo el tema de sanidad agropecuaria. Estamos trabajando con SENASA, quien es nuestra identidad en salud animal, con Incopesca, que es nuestra identidad en temas de pesca para poder eh, abordar no solo desde un punto de vista técnico sino también social a estas distintas comunidades que también se relacionan en el sector agropecuario como es la pesca y como es también la parte agropecuaria no solo ganadería bovina sino otros sistemas productivos de cómo ellos también están impactando y cómo podemos eh, aportarle medidas eh, medidas de adaptación para mejorar por supuesto la transformación de sus el desempeño efectivo en su fin. Otra, otro tema muy importante, otra contribución, la quinta que les quiero mencionar, es que, bueno, ya nos encontramos trabajando precisamente para, ya estamos en los detalles del Plan Nacional Sectorial de Adaptación al Cambio Climático. Definitivamente, eh, aunque vengamos de una manera técnica trascendiendo a necesitamos que haya, eh, que exista este Plan Nacional de Adaptación en Agricultura, me refiero específicamente en Agricultura, más allá eh, de lo que es eh, no solo el tema de ganadería, café o musasia, sino la actividad agrícola en general. Y como eh, eh, Ministerio de Agricultura eh, nos, nos dirigimos hacia, eh, ya en esta, desde el año pasado, iniciamos ya el proceso de tener este, este marco de Plan, plan de adaptación al cambio climático que nos encontramos trabajando desde nuestra oficina de acción climática, algo muy importante, desde hace ya algunos años el Ministerio de Agricultura eh, se visualizó y aceptó desde nuestra instancia propia el sector, donde técnicamente somos el rector, tener una oficina de acción climática para el sector agropecuario. Eso, fue una de las, eso es una de las acciones con las que hemos venido trabajando. Otra muy importante también es que... Eh, mantener, eh, eh, tener control y saber qué es lo que está sucediendo en el área total de pasturas en cada una de nuestras fincas, eh, el aumento de pastos bajo un buen manejo y también eh, determinar cuál es el área boscosa que se encuentra en cada una de nuestras fincas. Tenemos ya números, pero qué es lo que buscamos: que nuestras fincas sean también. Aporten y como lo hacen hoy día y cada día dar, dar seguimiento, se puede evidenciar que hay un aporte importante por parte del productor costarricense en sus fincas de áreas boscosas, de eh, áreas reforestadas o, por qué no, hasta de cercas vivas. Entonces, las actividades que les mencioné son potenciales importantes y lo tienen hoy día. Ustedes visitan una finca café, una finca ganadera en nuestro país, no solo te ofrece la lechería, no solo te ofrece el potrero, no solo te ofrece la plantación de café, también te ofrece una biodiversidad alrededor de esa unidad productiva. También una de las contribuciones muy importantes con las cuales nos encontramos trabajando es que eh, vamos a incorporar prácticas ya adaptativas y resilientes, como lo hemos venido haciendo con la agenda agroambiental y con esta iniciativa de agropaisajes sostenibles, lineamientos técnicos de resiliencia y por qué no, eh, desmencionaban de sellos, de reconocimientos, de galardones. ¿Por qué no darle a nuestro productor ese reconocimiento, ese galardón, ese precio diferenciado por hacer las cosas diferentes y por eh, tener también... Eh, unos programas de capacitación apropiados a las realidades y las condiciones de cada uno de esos cultivos y de cada una de sus actividades productivas. Es ahí donde la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria juega un papel importantísimo en poder transferir esos conocimientos enlazados con quién, con la academia o los institutos de aprendizaje con los cuales hoy contamos en nuestro país para transferir el conocimiento. Porque sabemos que como ministerio requerimos y creemos de ese músculo privado técnico y también eh, público técnico con la academia para poder transferir el conocimiento hacia esas comunidades que lo requieren y hacia esos productores que también eh, buscamos que sean reconocidos. Hoy tenemos galardones como Bandera Azul, tenemos eh, sellos de reconocimiento de buenas prácticas, eh, pero queremos trascender a un conjunto que nos distinga a nivel eh, internacional, como les explicaba, el sello de agropaisajes sostenibles a nivel internacional y bien la última contribución y no la menos eh, importante por la cual es vital y es pensar en el futuro de nuestras generaciones es la seguridad alimentaria. por supuesto eso es un tema clave es un tema transversal en nuestro ministerio de agricultura y por eso hemos venido desarrollando guías alimentarias adaptadas a en este caso es un, es un plan que inició en dos territorios importantes del país eh, que promuevan el consumo de productos agrícolas Producidos no solo que sean de la zona, sino bajo buenas prácticas agrícolas tradicionales de la zona, donde podamos enseñar a nuestros jóvenes y a nuestros niños a, a comer lo que producen nuestros productores en la zona, resaltando no solo el valor nutricional, el aporte en el patrimonio cultural. Por ejemplo, aquí el café se distingue en diferentes zonas, las raíces y tubérculos también tienen sus zonas específicas. Y por supuesto, esto hace que se fomenten mercados locales todo un tema de, de reducción de emisiones ¿verdad? por transporte y lo más importante también garantizamos que no, ¿cómo garantizamos que nuestros comedores escolares, que nuestros jóvenes, que nuestras familias consumen lo que se producen en sus zonas, en sus áreas geográficas. entonces guías alimentarias adaptadas a lo, esos dos territorios es un primer, eh, un primer mmm, avance de lo que estamos buscando dejar en concreto y de manera sustantiva, en, con nuestra sociedad. Y bueno, para terminar, sí quiero decirles eh, que vamos trabajando en esta línea de agenda agroambiental de la mano con el Ministerio de Ambiente y Energía de nuestro país y donde estamos apostando o donde nos estamos dirigiendo a esta iniciativa de paisajes sostenibles. Como les indicaba, es, nos queremos distinguir con una producción eh, neta cero, de, deforestación neta cero, perdón, y un paisaje carbono neutral, que de alguna manera nuestro país también había empezado. Entonces es como integrar todas las iniciativas que el país había ya venido trabajando en esta línea de paisaje sostenible en diferentes etapas. Comercialización, producción y algo muy importante para nuestro país es la reducción de la carga química en la producción agropecuaria, donde venimos fomentando. Eh, el uso de bioinsumos, está, estamos trabajando hacia la construcción y la relación de biofábricas en las diferentes regiones del país que tengan productos específicos para cada una de las producciones que se desarrollan en nuestro país, pues que somos bastante eh, variables. Y por supuesto, eh, para terminar, quiero indicarles que eh, Costa Rica también se compromete en, este, en esta gestión de territorio rural. Eh, con bosques, biodiversidad, océano, recurso hídrico y para nosotros como, como órgano rector de agricultura eh, ellos están entrelazados eh, eh, con nosotros están directamente relacionados desde el desarrollo agropecuario y el desarrollo de los diferentes eh, sistemas ecosistémicos que ofrecen estos dos grandes eh, temáticas para el país y no es ajeno a agricultura más bien es trabajarlo de manera conjunta trabajarlo, eh, dándole el valor que realmente tiene el bosque, la biodiversidad, el suelo y el recurso hídrico en la producción agropecuaria. Hacia eso hemos venido trabajando y así en resumen les comparto algunas de las eh, iniciativas que hemos venido desarrollando como sector agropecuario, desde la parte política hasta nuestros equipos de extensión agropecuaria con nuestros productores y todo basado en los diferentes indicadores que nacen de estas ocho acciones del plan de los, de los planes de la NDC y los compromisos que tenemos como país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Carla por esa riquísima descripción de el plan integrado y las secciones eh, diversas y variadas que tiene el gobierno de Costa Rica en el en el tema de la acción climática y ag agricultura, eh, me gustaría dar unos minutos eh, a, la, a los participantes si tienen alguna pregunta para usted que pueden utilizar la función del botón de Q&A eh, que está como parte de nuestro webinar. Eh, pueden eh, anotar sus preguntas directamente ahí y los vamos a tomar en forma eh, de, de un grupo de preguntas para darle espacio a, a Carla a responder. Eh, pues yo escuchando estaba muy impresionada con la integración y, y el rango de actividades que ve Costa Rica que realmente tiene una visión eh, sistemática de ver el sistema agropecuario y, y reconocer que las actividades necesarias pasan en la finca como mencionó usted eh, pero también requieren ese apoyo sistémico eh, que no no son actividades o transiciones o prácticas que necesariamente se ocurren solos pero requieren de de eh, un trabajo de largo plazo y de varios diferentes puntos de entrada eh, eso realmente me impresionó sobre sus comentarios eh, y eh, muchas gracias Erin. no es fácil se ha requerido cooperación se ha requerido muchas alianzas estratégicas para poder evidenciar que realmente el cambio en el sector agrícola se puede dar como ministerios de agricultura no podemos solos definitivamente y pues tengo una pregunta entonces eh, sobre ese tema pues obviamente es un Trabajo de largo plazo, que también mencionó, evolucionó desde las NAMAs y luego se volvió más sistémico incorporando los diferentes commodities en el país y las otras eh, necesidades de recarbonización de, de suelos. Rec sí, gracias. <laughs> eh, y también el sector pesquera, la, las consideraciones de bioinsumos, de, de la seguridad alimentaria para realmente volverse más completo eh, mi pregunta para usted es eh, considerando que hay muchas personas aquí presentes eh, de de oyentes eh, si si tiene alguna recomendación o al algunas eh, comentarios para ellos que están también tal vez en otras etapas o en otros contextos de sus países claro eh, eh, para eh, Sí, para ayudarles en, en sí. esa parte de la evolución de esos eh, etapas. Sí. Eh, no ha sido fácil, Erin. No ha sido fácil y, y estimados, este, eh, eh, asistentes a, a, a la actividad del día de hoy. Definitivamente nuestros gobiernos cambian cada cierto tiempo, cada cuatro, cada cinco años. Y definitivamente debemos dejar nosotros respaldados como como en mi caso, bueno, que soy extensionista. Y soy agrónoma, y que hoy día pues, me desempeño en la Dirección Nacional de Extensión y, y llevando el tema de acción climática. No ha sido fácil que cada vez que hay cambios de gobierno se pueda permanecer como medular el trabajo de acción climática. Por eso es que hemos apostado a la política pública, a la integración de una gobernanza donde este sector privado. Donde estén las diferentes instancias de otros ministerios también, representaciones del sector, que también tenemos los mismos compromisos. Eso no ha sido fácil porque también cambian las personas, pero eh, ayuda a permanecer en el tiempo una, una, un respaldo político, una estrategia política. Nosotros le llamamos estrategia, por ejemplo, hoy hablamos de una estrategia nacional de café bajo en emisiones. Hace, un, hace unos años atrás empezamos con la estrategia nacional de ganadería bajo en emisiones, pero detrás de ello hay una política nacional ganadera, hay una política nacional de café, donde ha sido una lucha constante de poder que esa política se permanezca en el tiempo. No ha sido fácil, aquí es un tema de convencimiento. Erin, no sé si, porque me están haciendo dos preguntas en el chat y me gustaría responderlas de una vez, no sé si tengo chance. Sí, por ¿Puedo? favor, este, Iba. Eh, resumir las preguntas o si si ya, lo, ya las vi. los ve bien. Ah, super. Sí. Entonces, por favor, adelante directamente los podemos muchas gracias. responder como grupo. Muchas aquí. gracias. Ahorita el MRV, eh, muchas gracias Juan Carlos Torrico por su pregunta. Ahorita el MRV es para poder aportar a nuestro inventario nacional de gases de efecto invernadero y poder evidenciar a dónde es que está esa reducción. Y en el tema de suelos también poder medir cómo se comporta el suelo en el tiempo eh, en, su, en su carbono nitrógeno. Eh, en medidas de adaptación, sí, es todo un reto. Eh, estamos trabajándolo ahorita y estamos trabajando inclusive a nivel nacional, no solo como sector agropecuario, en un sistema de métrica nacional, donde no solo sea la parte de mitigación, sino también la parte de adaptación. Ha sido un reto, no ha sido fácil, se llama CINAMEC. Este, y eso es un sistema nacional de métrica que también venimos, tra venimos este, trabajando. Eh, ahora, a nivel de la pregunta de reconocimiento para productores en agricultura y ganadería regenerativa. Nosotros como Ministerio de Agricultura tenemos lo del galardón de bandera azul, categoría agropecuaria, donde tiene una serie de indicadores que nuestras fincas eh, cumplen desde el punto de vista de, de buenas prácticas que la ganadería regenerativa también promueve, y la agricultura en general, la agricultura regenerativa de buenas prácticas, de sostenibilidad, y se hace una evaluación. Y al productor se le, se le entrega un reconocimiento o un galardón, el cual ahorita queremos escalar hacia esta, a que sea parte de ese reconocimiento, no solo de un galardón, un certificado, sino también de un precio diferenciado. A esa parte no todavía nos encontramos trabajando porque sabemos que debemos trabajar a ese reconocimiento más allá de un certificado de una bandera, pero cómo hacemos para que nuestros productores también en el tiempo vayan cambiando y vayan adaptando esas medidas, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que tenemos es el reconocimiento de bandera azul agropecuaria, que para este año rompimos récords, tenemos 704 fincas con bandera azul agropecuaria, eso es, eso es un reto porque no ha sido fácil trabajar también con las fincas, ellos tienen que hacer cambios, hay 10 ítems que se les evalúan, desde la parte de suelo, la parte de energía, eh, verá que a ellos se les evalúa. Y eh, el camino para trabajar la agenda con el sector privado, ¿cómo lo han hecho? Bueno, en el país tenemos eh, el sector bananero, como les digo, estas esas actividades, café, ganadería, banano, arroz, tienen también eh, su, su instancia privada que los representa o los agrupa. Por ejemplo, para café tienen el iCafé. Para caña de azúcar, tienen Fedecaña, tienen Laica, tienen Dieca, ¿verdad? que trabajan investigación, eh, eh, toda la parte cooperativa que ellos trabajan. Para, para el tema de ganadería, tanto en leche como en carne, tenemos la Cámara Nacional de Productores de Leche, tenemos Corfoga. Eh, para, por ejemplo, para banano, tenemos Corbana, que es la corporación bananera súper fuerte en el país, porque es uno de los productores, productos importantes de exportación. Con arroz, tenemos a Conarroz. Eh, y, y así sucesivamente estas cámaras grupos o, o gremios nosotros como ministerio nos hemos acercado porque definitivamente necesitamos ellos, ellos agrupan muchos productores por ejemplo para el café ellos tienen investigación ellos también tienen extensionistas como nosotros también los tenemos y abarcamos a diferencia del ministerio de agricultura que nosotros abarcamos todo el país con nuestras diferentes oficinas en el país donde tenemos café buscamos trabajar con el café de la mano donde tenemos Leche, trabajar de la mano con la Cámara de Productores de Leche. Sí, no ha sido fácil, pero donde usted en su país une a este sector privado y lo visualiza desde no solo un punto de cambiar las buenas prácticas porque la naturaleza, porque el ambiente lo requiere, porque tenemos que reducir emisiones, ese no es el mensaje completo. El mensaje completo es cuando usted le demuestra a estas corporaciones, a la empresa privada, que aplicando esas buenas prácticas, que siendo parte del cambio, transformando la producción, le va a brindar réditos económicos y financieros al sector. Porque definitivamente el, el abuso y uso de agroquímicos es algo que tenemos que trabajar, hemos venido trabajando. Cuando usted implementa planes de manejo agronómico, planes de manejo de fertilizantes donde el productor, por darles un ejemplo rápido, ya no aplica 700 kilogramos de nitrógeno por hectárea, sino que aplica 300, ¿cuánto significa eso en la bolsa de un productor? Cuando un productor viene e implementa buenas prácticas ganaderas donde produce 11 litros de leche por vaca al día, donde pasa a producir ahora 23 litros de, vaca, de, de, de leche por vaca al día, ahí hay una diferencia que se traduce en dinero. Y detrás de todo eso, todo un trabajo técnico, que en ganadería nos costó de dos a tres años, en café también, en banano, que ha hecho Corbana bajar sus fertilizantes nitrogenados y no ha dejado de ser eficiente en la producción. Entonces, es ahí donde hay que encontrar esa, yo le llamo ese cuadrante de eficiencia productiva, desde las buenas prácticas hasta la implementación, las inversiones, los cambios, las capacitaciones, eso no es fácil, hasta convertirse en réditos de desempeño económico y financiero para ellos, su bolsilla y la del país. Entonces, no ha sido fácil, pero trabajamos con el sector privado hoy día eh, de una manera muy equilibrada, haciendo todo un lobby, haciendo todo un seguimiento, porque ellos van a una velocidad mucho mayor que la que va el sector público. Pero ahí estamos y, y estamos trabajando juntos. Muchas, muchas gracias, gracias Carla. Veo que hay muchas eh, preguntas que tal vez no tuvimos tiempo para eh, responder. Agradecemos muchísimo eh, su participación. Si tiene algunos minutos para eh, escribir algunas eh, otras sí, las, respuestas, está, las voy a revisar. Bienvenida. Muchísimas las voy a revisar gracias. para que continuemos con, con la actividad y las voy revisando y las voy a responder en el chat. Muchas gracias. Gracias y agradecemos muchísimo su, sus aportes a, a esta conversación. Muchas gracias eh, y muchas gracias a todos los participantes y desde Costa Rica las puertas abiertas en el Ministerio de Agricultura. Muchas gracias. Excelente. Pues pasamos a nuestro próximo expositor. Hoy también tenemos el agrado de invitar a Nelson Lozano del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia para compartir la experiencia de Colombia integrando las actividades eh, de, digo, a, integrando la acción climática en el sector agropecuario. Por favor, Nelson. Eh, adelante si no sé si tiene eh, diapositivas que le gustaría compartir eh, no le escuchamos todavía todavía no no hay sonido Tal vez, eh, si podría checar la conexión del micrófono. Ok, ¿tenemos alguna dificultad con el sonido? Entonces vamos a pasar, por favor, eh, a la presentación de Ecuador. Eh, doy la, la, bienvenida, la bienvenida a Javier Yepes del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador para compartir sus experiencias integrando la acción climática y el sector agropecuario en, en Ecuador. Sí. Eh, Javier, ¿le podemos escuchar y si quiere compartir su pantalla? Buenos días, Erin. Buenos días con todos y todas. No sé si lo pueden días. escuchar. Sí, le escuchamos muy bien. Muchas gracias. Bienvenido. Eh, muchas gracias. Sí, bueno, comentarles que en Ecuador eh, se ha buscado... Eh, Javier, si ¿sí es? es posible poner la presentación en modo de, de presentación antes de empezar. Excelente, Ay, mil gracias. Con y mucho bienvenido. Gusto, Muy amable, eh, Bueno, como les comentaba, eh, Ecuador eh, lo que busca es fortalecer la política para crear un marco para la implementación de la acción climática. Es así que... Eh, nos unimos al Acuerdo de París en el año 2017 y en el año 2019 se emite el decreto ejecutivo 094, donde se determina que todos los sectores, todos los ministerios sectorales deben eh, alinearse a la primera NDC del país. Esta se, se emite en el año 2020 hasta el año 2025 y eh, tiene algunos componentes relacionados con la política pública agropecuaria, estrategia nacional de la mujer rural, el plan de manejo de suelos, eh, tenemos certificaciones, investigación, eh, implementación, escuelas de campo y sistemas de alertas tempranas. Eh, a partir de eso, eh, nosotros eh, este año se lanza ya el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Ecuador, que es el que va a dar las líneas para la segunda NDC del país. Y esto eh, tiene ya eh, algún antecedente internacional, desde la COP7 de Marruecos, donde ya hay los fondos para los países menos adelantados, el marco de adaptación de Cancún, en la COP17 en Durban se dan las directrices iniciales para la formulación de planes nacionales eh, de adaptación de los países menos desarrollados. En Glasgow eh, se habla de la importancia de implementar planes y el financiamiento para la adaptación y mejorar la comunicación. Eh, muy importante en la COP27, el fondo de pérdidas y daños. Y por supuesto, bueno, el corazón de todo esto es el Acuerdo de París, que aparte de hablarnos de la reducción de la temperatura a unos 5 o 2 grados centígrados, es aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático. Dentro de estas conversaciones, en las directrices técnicas eh, del grupo de expertos de los países menos avanzados, eh, nos dicen que se establece un proceso nacional para coordinar la planificación de la adaptación, crear capacidades en los gobiernos locales, preparar los planes nacionales de adaptación, dar seguimiento y evaluación y mejorar la comunicación y organización dentro del propio país y los planes de colaboración entre sectores e instancias eh, del gobierno. Como yo les comentaba, eh, en el Ecuador siempre se, se ha buscado fortalecer la política para la acción climática y es así que desde la Constitución en el año 2008 el Estado adopta ya medidas adecuadas para mitigar el cambio climático. El Plan Nacional de Desarrollo de, más o menos está dividido en dos partes, que es la gestión ambiental y la regulación territorial. La estrategia territorial nacional se incluye también en el Código orgánico del ambiente y eh, tenemos nuestra estrategia nacional de cambio climático del año 2012-2025 en que se priorizan ya los sectores que serán para la adaptación y los sectores que son para la mitigación y también nos pone metas a corto, mediano y largo plazo y ya se habla también de los planes nacionales. Para nosotros, el Plan Nacional de Adaptación es un instrumento de gestión del cambio climático que se desarrolla para responder al riesgo climático que presenta el Ecuador. Su objetivo general es contribuir a la integración de la adaptación al cambio climático en la planificación del desarrollo nacional, local y sectorial, así como a la identificación y reducción del riesgo climático actual y futuro de los sistemas sociales, económicos, ambientales. Eh, que son los más eh, vulnerables. Es así que para cada sector, ellos eh, realizan los diferentes análisis y los diferentes modelos de acuerdo a la información que tenemos disponible. Pero el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Ecuador contiene algunos capítulos, que es el antecedente y el contexto, el proceso metodológico de los sectores priorizados, la visión y los objetivos las observaciones de la, del clima en la Tierra y en el océano, el análisis del riesgo climático, los próximos pasos y metas, las acciones a corto plazo y, y los cronogramas, los ries, los retos de riesgo y la evaluación eh, de los diferentes mecanismos. Entonces, dentro del capítulo 3, nosotros en adaptación al cambio climático eh, tenemos eh, priorizados eh, seis eh, sectores, que es el de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, los sectores productivos estratégicos, salud, patrimonio hídrico, asentamientos humanos y patrimonio natural. Dentro de lo que es el sector agropecuario, el Plan Nacional eh, de Adaptación al Cambio Climático selecciona diferentes modelos para medir el impacto y con información eh, primaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería e Información Secundaria que eh, se obtuvo para hacer estos modelamientos, se define que los principales cultivos eh, que tiene que trabajar el Ecuador, tanto por sus emisiones de gases de efecto invernadero como por su aporte al Producto Interno Bruto y la extensión que eh, involucran en el Ecuador, que como ustedes conocen es un país pequeño, eh, son el arroz la caña de azúcar, el frijol seco, la papa, el maíz suave seco y el maíz amarillo duro. Y eh, como ustedes pueden ver en la tabla y dice el modelo de impacto y se elige el modelo de las políticas climáticas y el modelo de, lo de las zonificaciones agroecológicas que son las que más se acoplan al país, de acuerdo a la cantidad de información que tenemos, eh, se habla específicamente de tener un 80% de la información para realizar el modelamiento y definir eh, las zonas que mayor riesgo tienen y que esto, bueno, posteriormente nos ayudará a tomar las medidas para eh, la segunda LDC del país aquí tenemos los dos eh, modelos de impacto que fueron definidos es el Epic eh, él se toma variables de crecimiento productividad y desarrollo de los cultivos y cómo afecta el cambio climático en cada una de sus etapas fenológicas y el saE que mide la actitud de la unidad de producción se ve las características biofísicas de los suelos los requerimientos agroecológicos y el clima. El modelo climático de la integración de políticas ambientales EPIC, aquí tenemos un diagrama cómo se realizó. Eh, primero se seleccionó las unidades eh, de producción de acuerdo a sus características de manejo y el análisis de representatividad, superficie y pérdidas de cultivo. Eh, después la fenología y coeficientes genéticos. Eh, aquí se habla ya de la revisión bibliográfica sobre el cre crecimiento y productividad y, y el EPICONDAT que es un archivo eh, de control que tiene que irse metiendo datos por celdas para ir sacando las variables la estructuración de los datos climáticos entra aquí la precipitación, temperatura y la radiación tanto presente como futura y la homologación para la identificación de la, de la unidad de suelo del cuadrante y se procesa los datos del suelo de ahí ya se realiza lo que es la calibración y ejecución del modelo, la evaluación del impacto físico y las corridas finales y resultados, que es lo que les vamos a mostrar un poco más adelante. Estos mapas eh, nos muestran eh, las zonas eh, más vulnerables del Ecuador. Uh, nos eh, ha dicho muestran dónde se encuentran los cultivos en el Ecuador y cuál es su vulnerabilidad a los efectos del cambio climático y también nos muestran cuáles serían los rendimientos más apropiados eh, impactados por este fenómeno acá se está llevando desde este año y dentro de este plan de adaptación lo que son eh, los años tipo esta metodología nos muestra años similares eh, que eh, de, de situaciones climáticas similares que han sucedido en años pasados y les proyectan al futuro. Por ejemplo, el año 3 está relacionado con los fenómenos del niño y siempre nosotros tomamos, tomamos en cuenta el escenario más eh, negativo para tomar acciones eh, sobre las amenazas que se presentan aquí en el Ecuador en la parte de la agricultura. La zonificación agroecológica SAE. Utiliza información geopedológica, como por ejemplo la pendiente, la textura superficial, la profundidad efectiva, pedregosidad, drenaje, profundidad o nivel freático, el pH del suelo, toxicidad, materia orgánica, salinidad y nivel de fertilidad, en cuadrantes de 10 por 10 kilómetros, que se tiene en 2561, que es toda la superficie del Ecuador. Se trabaja con bases de datos eh, climáticos históricos y de futuros. Y eh, así se obtiene ya lo que son eh, las zonas eh, de riesgo del país. Entonces, por ejemplo, aquí con esta información nosotros sabemos en qué zonas eh, se deben producir estos cultivos que les mostré anteriormente, cuáles son las ideales y cuáles son las que más se van a ver afectadas al cambio climático. Entonces, por ejemplo, en el caso eh, del arroz, nosotros tenemos en la zona costera que se da muy bien este cultivo pero como ustedes pueden ver está eh, en color eh, naranja porque nos dice que es eh, marginal o sea que no es realmente la zona más apta para, eh, para producir porque está altamente amenazada por los fenómenos climáticos pero eh, como gobierno del Ecuador también conocemos que hay zonas en que se están sembrando que no son las idóneas para estos cultivos, pero que son la fuente de sustento de las familias. Entonces nosotros debemos dar las mejores condiciones a través de eh, la asistencia técnica, el extensionismo rural y los diferentes proyectos que se manejan en el país eh, para fomentar eh, la innovación y la reducción de riesgo. Y eso también incluye los seguros agropecuarios. Como ustedes pueden ver en este mapa, ya a las dos modelaciones anteriores eh, se le sumó la vulnerabilidad eh, social y aquí tenemos separado por eh, las líneas que están marcadas, muestran los cultivos, eh, los principales cultivos del país, en, don, en qué sectores eh, se encuentran ubicados. Eh, nos muestran en colores eh, del amarillo. Al rojo, que son como nivel medio, alto y muy alto de vulnerabilidad social y climática. Y de acuerdo a ese mapa, eh, nosotros tenemos una tabla por cada eh, cantón, eh, provincia, cantón y parroquia del país: eh, qué nivel de riesgo tienen, la sería social, económico y ambiental. y... Eh, qué proyectos están actuando aquí y qué medidas necesitamos para la segunda NDC y con eso se realizan las eh, reuniones de negociación para obtener los financiamientos también. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a esa información que yo les he mostrado, el plan de adaptación al cambio climático nos eh, manifiesta que para estos cultivos... Eh, se debe considerar principalmente eh, las siguientes medidas de adaptación: ¿no? a, ampliar la cobertura de los sistemas de riego parcelario, eh, mejorar la infraestructura financiera productiva para el desarrollo de actividades agropecuarias. Aquí está el seguro agropecuario. Usar de forma adecuada los fertilizantes a partir de los análisis de suelo, mejorar eh, los la interpretación de los análisis de suelo, el uso de abonos orgánicos, eh, prácticas de rotación de cultivos. Programas que incentiven el desarrollo de bancos de semillas, actualización de planes de desarrollo y ordenamiento territorial y planes de uso de suelo, realizar programas continuos de capacitación a productores locales sobre actitudes de suelo, identificar nuevas fuentes de ingreso, actividades productivas alternativas. Estas son las eh, medidas eh, recomendadas, pero no las únicas eh, que se pueden dar. Ya cuando se realiza la, la NDC tenemos un, un plan de implementación. Y ahí los actores de los sectores eh, priorizados del país, en base a esto, también eh, presentan nuevas alternativas relacionadas mucho con la innovación, eh, el desarrollo de tecnología y el mejoramiento de los medios de vida. Entonces, esta es una guía que nos da el plan de adaptación del país, que es base para la segunda NDC. En la primera NDC, como les comentamos, nosotros teníamos 21 metas de adaptación y teníamos eh, tres metas eh, de mitigación. Entonces, eh, incluimos eh, lo que es la política de estado para el, el agroecuatoriano 2020-2030, la estrategia nacional para las mujeres rurales, el plan de manejo participativo de conservación y recuperación de suelos, planes integrales de finca, certificación orgánica y producción agroecológica buenas prácticas agronómicas, eh, incluir criterios de adaptación en cadenas de valor, generar eh, bases de datos geográficos, implementar parcelas experimentales, estudios de investigación de productividad de cultivos priorizados, desarrollar análisis de riesgo climático, fortalecer capacidades eh, que aseguren producción sostenible e incorporen criterios climáticos, almacenamiento de pastos, elaboración de estudios de riesgo climático y en la parte de eh, mitigación eh, nosotros tenemos el, el proyecto de ganadería climáticamente inteligente, eh, también está el, el proyecto eh, de ganadería regenerativa y todo el aporte pecuario que nos vende nos brinda el proyecto eh, Más Dentro del plan también se nos propone un proceso de seguimiento nos muestra más o menos eh, los años eh, que tiene rara vigencia que es hasta el año 2027 eh, se, el encargado de hacer este seguimiento es el Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológico a través de un comité interinstitucional de cambio climático del cual forma parte el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador en el año 2026 se va a realizar una evaluación y eh, se iniciaría una etapa de actualización entre los años 2026 y 2027. Esto era lo que les eh, quería presentar. No sé si tal vez ustedes tienen un, alguna curiosidad y agradecerles mucho el espacio y el tiempo. Muchísimas gracias, Javier. Y pues gracias por eh, compartirnos todo el rango de... de análisis de riesgos que toma como fondo el plan eh, y luego la estructura de, de las actividades eh, que responde justamente a, esas, a esos riesgos en el sector. Eh, quiero darles a los participantes también ahora un poco de tiempo para escribir eh, al colega de, de Ecuador. Veo que hay una pregunta sobre las experiencias de, de Ecuador en el tema de MRV eh, y invito a los otros participantes que les gustaría hacer un pregunta, una pregunta a, a Ecuador. Si pueden eh, utilizar, por favor, el botón de QA que tenemos aquí como parte del webinar. Eso nos facilita, así que el... el invitado puede eh, revisar las preguntas en, en grupo y podemos responder eh, también a las preguntas en grupo por, uh, para reconocer el, el tiempo que nos están compartiendo los, particip los eh, presentadores. Eh, Javier, le voy a compartir la, la misma pregunta que eh, digo, le voy a eh, preguntar la misma lo mismo que pregunté a Carla de, de Costa Rica eh, y eso es sobre pues la participación aquí es de muchas personas que están tal vez involucrados en la la, la preparación de, de planes o acciones a nivel de sus países y los diferentes contextos y necesidades que tiene cada país en el particularmente en el sector agropecuario. Eh, no sé si tienes algunas, algunos comentarios o recomendaciones a, a los participantes que están involucrados en esos procesos, eh, en, en estos temas de la planeación y el reconocimiento de los diferentes riesgos en el sector y, y cómo avanzar eh, eh, con las políticas nacionales en este tema. Muchas gracias, eh. Sí, bueno, yo les recomendaría, bueno, fortalecer mucho su, su marco político para que les dé sustento a la acción climática. Y cuando se tiene un marco político eh, fortalecido, también es más fácil obtener el financiamiento internacional para realizar los diferentes estudios que se necesitan para un plan eh, nacional de adaptación. Eh, la información también es, eh, sumamente, información, es sumamente importante. Eh, debe haber mucho involucramiento de los sectores y definir eh, qué cultivos son, en nuestro caso, digamos, qué cultivos son los prioritarios, en nuestro caso, de, del país. Y se debe involucrar también a varios actores, no solo del, del sector, sino actores externos que tienen mucho conocimiento. En nuestro caso, por ejemplo, eh, casi toda la información fue secundaria y también utilizamos los institutos de investigación que nos facilitaron los, las fenologías de los cultivos que les presentamos para poder hacer los modelamientos. entonces, un proceso altamente participativo y, como les digo, sí, sí se requiere también mucho de la, de la parte de la voluntad política y de la cooperación internacional. Entonces esa es nuestra recomendación, fortalecer y sumar todos como país para que eh, se vean los resultados nacionales. Muchas gracias. Hemos recibido algunas otras preguntas en el QA. Los voy a leer eh, rápido, rápidamente para resumir algunos eh, y así se puede responder. Eh, tenemos algunas consultas sobre el programa de monitoreo y evaluación y los, eh, las medidas que, y datos que utilizan eh, justamente en esa parte en esa fase de, de la acción. Eh, y si hay algunos espacios o eh, oportunidades para acceder más información sobre la implementación de la NDC en general. Eh, por parte del ministerio eh, también una pregunta en cómo se conectan eh, estos estudios y modelos con la parte de la mrb si hay alguna eh, conexión de los datos en las diferentes eh, fases de la el análisis la planeación implementación y, y evaluación eh, como país, eh, cómo trabajan con esos eh, sistemas y, y qué se puede hacer para mejor integrarlos. Eh, también una pregunta sobre la adaptación de, 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 de prácticas climáticamente inteligentes y resilientes. Eh, ¿Cómo ha sido la experiencia con los productores con la adopción de, de esas prácticas? Y finalmente, eh, sobre el avance del sector agropecuario en los NDCs, si hay algún proceso de un balance periódico o consulta que se hace con el sector para eh, conectarlo con la, la entidad nacional. Entonces, tenemos esas preguntas si las podrías eh, responder en resumen. Eh, por favor, adelante. No. Eh, claro que sí, Irín. muchas gracias por, por sus preguntas también. Eh, sí, bueno, nosotros en el Ecuador eh, estamos manejando dos sistemas, es el modelo cling -E y vamos, estamos recién, vamos a entrar en la parte agrícola con el modelo EXACT. Estos modelos han sido validados por un comité de expertos de cambio climático eh, del país eh, bajo algunos criterios. Y eh, toda la información eh, entra acá, digamos, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, a nuestros servidores, y se conecta al Registro Nacional Agropecuario eh, del Ecuador, al Registro Nacional de Cambio Climático del Ecuador, que está en el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición y Ecológica, para hacer eh, los reportes. En el modelo Blingese, que es el que estamos utilizando actualmente, eh, se creó con el proyecto de Ganadería Climáticamente Inteligente. Que consta de 165 fincas por el momento en que los técnicos locales van metiendo información y el programa les hace un análisis mediante fórmulas de cuántas emisiones emite el ganado en cuanto a la eh, la parte de la alimentación de la digestión del ganado bovino y también el manejo de las excretas en el caso del modelo exacto que vamos a entrar a futuro, eh, se realizan ciertas, eh, se, se conoce el estado fenológico del cultivo, las labores culturales y proculturales, y cada una cuántas emisiones de gases de efecto invernadero genera, y a través de una fórmula también se eh, va a sacarnos cuántos se está emitiendo en este sector, en la parte de la, de la agricultura. Eh, nosotros eh, llevamos, eh, las, tenemos un plazo de la primera NDC del año 2020 al año 2025. Y inicialmente el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica nos pasó unas matrices de seguimiento que nosotros llevamos cada seis meses con las áreas competentes que llevan estos, estos procesos y levantamos la información con la respectiva validación de los eh, subsecretarios, que son los que ponen que la información es validada y su medio de verificación. Eh, nosotros como ministerio hemos seguido haciendo esta actividad durante estos años. Sin embargo, eh, nos comentan que la Convención Marco de las Naciones Unidas está próxima a emitir un nuevo formato para todo, para me imagino que para todos los que formamos parte y que ese va a ser el formato definitivo. Entonces vamos a tener que levantar de los últimos años nuevamente pasar de nuevo a las áreas competentes y pedirles que llenen de nuevo la información, pero como MAC nosotros hacemos el registro con o sin la matriz, eh, tenemos un avance actualmente del 80% de lo que son los fondos. Eh, eh, Incondicionados eh, de los fondos, digamos, propios del ministerio, pero tenemos eh, todavía un avance, nos falta casi el 80%, igual de implementar de la, lo que dependemos de la cooperación. Entonces, aquí nos ayuda cooperación y relaciones internacionales a buscar. Y estamos en este rato en una fase de los nuevos aportes eh, que están consultándonos. Y no, como país, hemos tenido parte de lo que se ofreció en la primera NDC algún valor adicional que, que mostrara la convención, estamos justo en esa parte y eh, la pregunta sobre la experiencia de, la, de Ecuador eh, en prácticas de eh, agricultura climáticamente inteligente eh, estamos en ese tema un poquito atrasados pero estamos eh, tenemos proyectos de eh, forest forestales sostenibles eh, ganadería regenerativa y estamos tratando de, de alinearnos también con los, con los otros países porque conocemos que estas prácticas eh, van a permitirnos eh, reducir mucho las emisiones y que están muy en boga. Eh, bueno, yo les comento que el nivel eh, cultural de nuestros agricultores todavía es un poco bajo y también la parte de las tecnologías, por ejemplo, no contamos en los campos con Internet. Por lo que muchos proyectos eh, han fallado en este aspecto, por ejemplo, en aplicaciones, en Internet de las Cosas, que se ha puesto y al final han fracasado porque eh, no hay el nivel de instrucción y, como les digo, no tenemos en las zonas que más se necesita a veces estas conexiones. Eh, eso sería, no sé si les aclaré sus dudas o tienen alguna pregunta adicional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Y, y gracias. Eh, creo que esos son temas que son relevantes para muchos países, cómo manejan los datos, cómo hacen los arreglos institucionales necesarios, cómo conectan el marco eh, nacional con eh, las políticas y, y actividades eh, de sectoriales y, y también llegando siempre a, a, a la, al nivel de los productores. Entonces, muchas gracias por su presentación. Eh, tendremos si tiene algún otro documento o información que les gustaría compartir con la audiencia, siempre lo podemos eh, compartir con este grupo eh, de participantes eh, ya después del evento. Y le agradezco muchísimo su, su participación y su tiempo aquí y también por todos los esfuerzos eh, muy valiosos de, de Ecuador para avanzar este tema. A nivel nacional y sectorial. Gracias. Muchas gracias, Eri, y a todos ustedes. Entonces vamos a pasar eh, a nuestro tercer eh, pres presentación, a nuestra ter tercera presentación. Eh, invito a Nelson Lozano de del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. Eh, Nelson, no sé si eh, logró. Hola, Airi, ¿me mejorar escuchas? El... Excelente, sí, muy bienvenido. Gracias por estar con nosotros, Nelson. Bueno, no, Muchas gracias a ustedes y me disculpan los pues, inconvenientes. ¿Me puedes dejar, por favor, compartir pantalla? Sí, vamos a asegurar que se puede compartir pantalla. Eh, debe recibir una noticia cuando está habilitado. Perfecto. Ahí vemos la pantalla y si lo podría poner en modo de presentación. Ahí. ¿Eh? Ahí estamos. Eh, perfecto. Si, si quiere abrir el eh, video, bienvenido. O si no, pues está bien. Listo. Excelente, ahí Estoy le vemos bien. Gracias. Pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido hoy, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Irene eh, por la invitación. Un cordial saludo a todos mis amigos de Latinoamérica, con quienes hemos venido trabajando desde hace varios años en todos estos temas de cambio climático. Bueno, el día de hoy les queremos compartir un eh, eh, poco cómo ha sido nuestro proceso en Colombia para la construcción. Pues, construcción de la construcción nacional determinada, la NDC, que se presentó eh, en el año 2015, en la COP21, y que actualizamos reciente en el año 2020, teniendo en cuenta que el Acuerdo de París establece que las construcciones nacionales determinadas deben ser actualizadas cada cinco años y que estas actualizaciones, los compromisos no deben ser menores. Entonces, eh, la idea es que cada vez nos sumamos nuestra ambición y en el 2015 nos comprometimos con reducir el 20% las emisiones de gases de efecto invernadero en el país, subiendo a 30% con la posibilidad de obtener recursos de cooperación internacional. Y para el año 2020, en la actualización, Colombia eh, subió la ambición al 51% de las emisiones reducidas al año 2030 y estamos próximos a... A continuar con todo el proceso con la estrategia 2050 que nos lleve a que Colombia sea carbono neutral en el año 2050. En términos de normatividad, nosotros en Colombia contamos con un amplio marco legal que nos facilita mucho el trabajo en términos de buscar recursos, en términos de eh, voluntad política por parte de los ministros, de las autoridades. Y esto se ve plasmado, pues, a partir del 2015, que Colombia eh, suscribió el Acuerdo de París. En el marco del Acuerdo de París lo suscribimos, pero este, este, este acuerdo tuvo que ser llevado a, a consideración de la, del Congreso de la República para que fuera ratificado mediante una ley colombiana, que es la ley 1844 del 14 de julio de 2017. Posteriormente fue llevado a, a la Corte Constitucional pues, para que nos dieran su concepto de ser constitucionalidad y la, el beneficio o el resultado final fue que la Corte determinó que no iba en contra de la Constitución Nacional, por lo tanto, esta ley está vigente. Posteriormente, eh, trabajamos varios proyectos de ley. Eh, relacionados con el cambio climático. En, en el año 2018 despedimos la ley 1939, en la cual, eh, dentro de los eh, mandatos de esta ley, en el artículo 15, se establece que las contribuciones nacionales que Colombia presenta ante la Conferencia de Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático son de eh, cumplimiento por parte del país. Posteriormente, en el año 20, 1, eh, expedimos la ley 2169, la conocemos la, como la ley de acción climática, y esta, esta ley lo que busca es impulsar el desarrollo bajo un carbono del país mediante el establecimiento de metas y medidas mínimas en materia de carbono y neutralidad. Aquí en esta ley, en artículo 5, eh, hablan de las metas en materia de mitigación y se determina que las actualizaciones de la contribución determinada a nivel nacional de Colombia. Sometidas ante la Conferencia de Marco de Naciones Unidas o cualquiera que lo actualice o sustituya, son de obligatorio cumplimiento por parte del país. Este este marco legal pues contar con dos leyes que respaldan las constituciones nacionales determinadas, que y una ley que respalda el Acuerdo de París para nosotros los técnicos es bien importante porque eh, nos nos ha facilitado muchísimo el trabajo. ¿Cómo hemos logrado nosotros institucionalizar el, las capacidades para garantizar la implementación de la ley. Aparte de la ley, porque no solamente eh, tiene, que, tiene que tenerse en cuenta que, que las leyes, pues, tienen que estar soportadas por un, por un ambiente eh, de trabajo interinstitucional. Y en este sentido, Colombia eh, crearon aquí, en Colombia existe el Gabinete de Acción Climática, el presidente de la República. Mediante un decreto que es el decreto 172 de 2022, creó el Gabinete de Acción Climática, donde asisten los ministros que más tienen que ver con todo lo que tiene, todo lo relacionado con la mitigación y adaptación de los sectores ante el cambio climático: ministro de Ambiente, ministro de Hacienda, ministro de Agricultura, el Ministerio de Minas y Energía, el ministro de Transporte. El ministro de Vivienda son los sectores que más tienen intervención dentro de lo que tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero. esto es la idea, es que con este, este gabinete eh, de ministros es tomar unas decisiones mucho más rápidas, mucho más concretas y que realmente asistan los ministros que, que tienen, eh, como lo me he mencionado, alguna injerencia en el tema. También con la ley 1931 se creó una comisión intersectorial. Intersectorial de, de cambio climático que está a nivel de viceministros, no se pueden, los ministros no pueden delegar sino los viceministros. Y, esa, y esa, esa comisión intersectorial se está reuniendo más o menos dos veces al año, a veces se cita extraordinaria, pero está acompañada de un comité técnico en el cual estamos todos los coordinadores de cambio climático de los diferentes ministerios. Entonces, nosotros los técnicos. Revisamos lo que se lleva la comisión intersectorial, allí es donde se toman las decisiones. Otro aspecto que también nos ha favorecido es la articulación con el sector público, el sector privado y los centros de investigación. La, la NDC que entregamos en 20, 2020 actualizada fue concertada durante más de un año con centros de investigación, con organismos eh, territoriales, con empresarios, con muchos, con muchos actores públicos y privados que nos permitieron. Eh, hace un trabajo mucho más completo y mucho más eh, articulado con las necesidades del país. Adicionalmente a todo esto, nosotros hemos eh, identificado una serie de acciones, tanto de corto, mediano y largo plazo, que nos permitan llegar a, a lo que Colombia pretende, es la carbono neutralidad. En el corto plazo ya se diseñó esa estrategia de Colombia de carbono neutral, que identifica programas no solamente en términos de carbono neutralidad, sino también de articulación del sistema nacional ambiental para que estas entidades que están en los territorios también eh, lleven sus, sus trabajos a la búsqueda de, de este propósito de la carbono neutralidad. También hay un, un sistema que está hablando hoy en día que es Mi huella de carbono para que cualquier ciudadano colombiano pueda calcular su huella de carbono y si está interesado, puede desarrollar algunas actividades específicas para que para que eh, conozca cuántas emisiones está está haciendo y cómo lo pueda compensar. De hecho, el Ministerio de Agricultura, varios ministerios, nos estamos certificando como carbono neutrales. Eh, ya hay dos ministerios eh, que están con esa certificación, que es el Ministerio de Minas fue el primero certificado y el Ministerio de Agricultura nosotros nos nos certificamos en el año 2021, estamos en este momento avanzando en la, la, la consolidación de nuestra, de, de nuestra certificación. En el mediano plazo, que es a 2030, está todo lo relacionado con la, GNS, la GNSS, que tiene tres componentes, un componente de financiamiento, componente institucional y componente de gestión. Esa gestión se está mirando desde los de vista territorial, como también con los diferentes sectores y con el sector privado. En temas de financiamiento, para nosotros es fundamental dejar medidas que sean eh, posible cuantificar el, el costo de la implementación de las medidas. Uno de los grandes problemas que, que se tiene muchas veces es que se identifican las medidas, pero no se conoce cuánto puede costar la implementación. Y ahí, pues, comenzamos a patinar y, y al final quedan las actividades más en el papel que en la práctica. Entonces, eh, ahorita les voy a explicar, en, en, en la ley 2169 nos dio una orden de que veíamos para cada una de las medidas que tienen los sectores identificar una fe una, una medida, una ficha de cumplimiento donde identificamos cada una de las actividades que debemos de realizar y cuánto nos costaría. Esto hay que tener en cuenta y ustedes lo conocen bien. La adaptación y la mitigación es bastante costosa. Esto no es con cualquier, cualquier millón de dólares, se requieren muchos recursos, pero al menos pues, ya hay una gran ventaja en Colombia que, que los eh, ministros de Hacienda y los ministros ya tienen mayor conciencia de la necesidad de invertir grandes cantidades de los presupuestos que son apretados, pero que también hay una conciencia de que hay que mejorar el presupuesto para los temas de cambio climático. Para el largo, el, el largo plazo, tenemos identificada, como les he mencionado, también la Estrategia 2050, que nos eh, define la hoja de ruta para la operacionalización a través de cinco componentes. Un componente de ancla institucional de monitoreo, seguimiento y evaluación. Un segundo complemento de inclusión de consideración de largo plazo en planificación de políticas e instrumentos un tercer componente de información, capacidades y tecnología para la neutralidad, un cuarto de implementación pionera de apuestas y opciones de transformación y un quinto componente de comunicación y gestión de la transición. Con esto nosotros ya tenemos eh, como identificar las necesidades y los, y los aspectos que debemos de desarrollar en los próximos años para poder cumplir con nuestros compromisos internacionales. Destacar que Colombia ha sido líder en, en temas de cambio climático a nivel internacional y, y pues el propósito del presidente Gustavo Petro es que sigamos siendo líderes, ojalá aumentemos nuestra ambición rápidamente y que retomemos ese liderazgo que siempre nos ha caracterizado. Entonces hay un compromiso internacional bastante fuerte por parte del presidente en el Plan Nacional de Desarrollo. 2022-2026, uno de los ejes transformaciones que se incluyó fue la acción climática y todo lo que tiene que ver con la producción sostenible. Como les he mencionado, entonces eh, reitero acá: en el año 2015 presentamos nuestra NDC para el sector agropecuario, incluimos 10 medidas de mitigación y 4 medidas de adaptación, eh, 10 medidas de mitigación y adaptación, de estas 6 son de mitigación y cuatro de adaptación. Esta eh, se actualizó en el año 2020, en el año 2021 la ley 21, 21 69 de acción climática retomó nuevamente la importancia de las cns le dio carácter de ley nuevamente a, a las NDC pero aquí tenemos un tema mucho más importante que no. se amplió se amplió todo lo que tiene que ver con con otras medidas que deben hacer los, los sectores. Por ejemplo, para el caso del sector agropecuario, uno de los temas que se incluyó es que el sector agropecuario, todos los proyectos que se hagan con recursos del Ministerio de Agricultura o de sus entidades escritas, deben incorporar criterios de mitigación y adaptación al cambio climático. Cualquier proyecto que se financie con presupuesto del sector debe incorporar estos, estos procesos y, pues, estamos. Eh, precisamente trabajando para que los, los directores y gerentes y presidentes de las instituciones lleven a, a cumplimiento el eh, ordenado por la ley como también ya les mencioné en el 2022 se, se creó comité eh, de gabinete de acción climática en el año 2022 expedimos un documento compes que es un el compes en Colombia es el consejo nacional de política económica y social donde están todos los ministros, el presidente es el que eh, preside, perdona la redundancia, ese comité, ese consejo, allí se toman las máximas instancias de decisión política del país. Entonces, este documento COMPES eh, declaró importancia estratégica a siete proyectos de inversión, de los cuales tres proyectos son del sector agropecuario. Lo, lo interesante cuando se saca un documento COMPES de importancia estratégica, es que esto garantiza que esos proyectos van a tener prioridad en el presupuesto nacional. Eh, para ese caso, nosotros tenemos tres proyectos. Eh, y en el año 2022 también, eh, en el, el Consejo de Ministros, el Gabinete de, de Ministros de Acción Climática aprobaron el plan de implementación del la ENS y la Ley de Acción Climática. Ese plan de implementaciones para el caso del sector agropecuario incorpora 17 medidas. Las 10 que ya estaban en la ns que se actualizó en el año 2020, más otras 7 medidas adicionales que se incluyeron como las que le mencioné ahorita, que los, los presupuestos de las entidades del sector agropecuario deben incorporar temas de mitigación y adaptación cambio climático. Cualquier proyecto que se financie debe tener estos temas en cuenta. También se incorporó que las las organizaciones de cadena productiva eh, que sean reconocidas por el Ministerio de Agricultura deben incorporar en sus planes de acción también acciones de, de, de adaptación al cambio climático. Entonces, eso en términos de lo que ha sido la parte legal y lo que ha sido la, 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 la estructuración y la organización a nivel de los ministerios para eh, definir una hoja ruta hacia, hacia, hacia adelante. Ahora hablando un poco en términos de emisiones, eh, nosotros en Colombia eh, eh, tuvimos en el 2014 eh, unas cifras que fueron las que se sacaron en, en el inventario de gases de efecto invernadero eh, que daban cuenta de que Colombia emitía 264 millones de toneladas de CO2 equivalente. Para el año 2018 ese inventario de gases de efecto invernadero nacional se actualizó y pasamos a emitir 302 millones de toneladas. Prácticamente eh, incrementamos nuestras emisiones en un 17%. Esto pues eh, realmente es preocupante porque pues la idea cada vez es que eh, las emisiones del sector sean lo menor posible. Aquí eh, destacarles que el sector de Afolu, que es el sector de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, representan el 59.1% de las emisiones. El sector de energía el 30.7%, de residuos 6.8%. Eh, básicamente, eh, lo que vemos en ese inventario en el, en el general, como, como ustedes lo pueden observar, es que el sector AFORU es el, el mayor emisor. Prácticamente eh, la mayor parte de estas emisiones... Son por eh, la deforestación. Nosotros en Colombia tenemos un problema bastante serio de deforestación que se está tratando fuertemente de controlar. Tenemos eh, muchas bandas de delincuenciales que se están dedicando a talar bosques de la Amazonía, a apropiarse de terrenos del Estado. Y para ello ya creamos una Comisión Nacional de Lucha contra la Deforestación, donde está el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación. Se sacó una ley. Que castiga con a, los, a los deforestadores y a quienes financian la deforestación, porque muchas veces lo que sucede es que los, los financiadores contratan campesinos, les pagan los jornales para que vayan a deforestar y estábamos era, deteniendo a los, a los campesinos que estaban deforestando por un jornal, mientras que los que estaban financiando estas actividades están quedando eh, libres y disfrutando en otras ciudades de la vida y complicándonos eh, las cosas en términos de, de deforestación y temas ambientales. Entonces, con esa nueva ley de delitos ambientales, se les, se les da cárcel hasta de ocho años a los deforestadores y a los que financian. Y esto es una forma también que, que nos ha permitido reducir las, las tasas de deforestación. Ya el año pasado reducimos un 17% y la meta hacia el final del año 2030 es que esas esa deforestación nos pase de 50 mil hectáreas eh, pastizales es es otra de las de los de los sectores que también emite bastante en, en, en el sector afolú seguido de las, de las tierras forestales que es donde está la deforestación esto indica que nosotros tenemos que, que reducir cerca de ciento, de ciento, de 176 Perdón, eh, máximo en el año 2030 podemos emitir 176 millones de toneladas. Eh, para eso, eh, los diferentes ministerios venimos trabajando. La idea es que ese 51% sea proporcional para todos, los, para todos los sectores, o sea que cada sector re, reduzca 51%. Y en el caso del, del sector del sector for agropecuario, nosotros ya tenemos identificadas eh, las medidas que vamos a implementar para lograr esta, esta reducción de las cuales les voy a mencionar más adelante. En términos de mitigación, eh, la, la constitución nacional determinada que se actualizó, eh, que se entregó en la COP21, identificó una serie de medidas que tienen que ver algunas con el sector agropecuario, como es el caso de tener 10 sectores con capacidad de adaptación al sector, eh, con capacidad de adaptación al cambio climático, eh, y la otra medida que se, se destacó en ese 2015 es que 15 departamentos del país contaran con mesas agroclimáticas eh, regionales, que es una medida de adaptación que hemos identificado y que ha sido muy, muy positiva en términos de reducción de riesgos y de pérdidas en el sector y que hoy en día la estamos aplicando en cerca de 12 países de América Latina. Eh, para esta eh, NS, además de las metas de reducción y de mitigación, se identificaron los diferentes medios de implementación, entre los cuales se, se, se destaca el desarrollo de tecnologías y creación de capacidades, la cooperación sur-sur. Eh, para nosotros es importante la cooperación sur-sur en la medida que, que entendemos que tenemos que colaborarnos entre, entre países vecinos y hermanos. Nosotros es, debemos, como, como Colombia, perdón un momentico. Mi eh, hermano, estoy ocupado. Me ahí, por favor. A, eh, háganme eso después. Perdón, me disculpan que es que aquí la gente es muy imprudente. Eh, como Colombia sabemos que, que debemos cooperarnos eh, eh, entre países vecinos y hermanos y estamos en toda la disposición que nuestras experiencias puedan ser llevadas a, a otros países. Ya lo estamos haciendo con las mesas agroclimáticas y esperamos en el futuro poder cooperar con temas de agricultura climáticamente inteligente. Está en no, pasa. Nelson, comento eh, que hay unos cinco minutos más. Ah, listo. Bueno, Gracias. entonces ya pasando, ya pasando un poco ya a, a las medidas de, de, del sector agropecuario que identificamos, como ustedes ya, ya les mostré, el sector, el sector agropecuario, el sector AFOLU emite 139 millones, nosotros en el sector agropecuario estamos emitiendo cerca de 64 millones de toneladas para... Lograr reducir ese, ese 51%, identificamos varios, seis meses de, de mitigación. Ya, ya Carla les, les mencionó sobre la NAMA, la NAMA de ganadería. Aquí me ahorró mucho tiempo porque les explicó eh, cómo es el trabajo articulado que se hace en el nivel de la NAMA, porque no solamente hacer la ganadería sostenible, sino que hay que ver este tema mucho más integral: el paisaje y cómo se combina con, otros, con otras actividades. Entonces, nosotros como Colombia hemos identificado tanto la nama de ganadería como la nama de panela. La panela es un producto que se saca de una caña de azúcar que es conocida a nivel internacional por nuestros ciclistas. Eh, y tenemos la nama de café. Son tres namas que hemos identificado, hemos construido y que hacen parte de la NS como las medidas eh, base para... Para, para reducir el 51% de emisiones en el sector. Importante destacar que la ganadería, como es la mayor, el mayor emisor de gases de efecto invernadero, creemos que hay que hacer una gran actividad en ganadería, porque si no, no vamos a lograr cumplir con ese 51%. Venimos promoviendo eh, la ganadería sostenible, regenerativa, tenemos una política nacional de ganadería ovina sostenible para el año 2022-2050. Tenemos un programa integral de reconversión productiva y ambiental de la ganadería y estamos implementando ya en campo eh, actividades en esta materia. Consideramos que ya hay muchos estudios, muchas experiencias positivas en materia de ganadería sostenible y lo que debemos hacer hoy en día es eh, escalarlo, porque la única forma de que esto avance es escalarlo y llevarlo a los territorios. La otra medida importante para nosotros, que, es la, que está en azul, son las plantaciones forestales comerciales. Creemos que las plantaciones forestales, por su capacidad de captura de CO2 eh, y por su relación costo-efectividad, son muy potentes eh, para que Colombia pueda eh, avanzar en cumplimiento de los compromisos internacionales. Las plantaciones comerciales en el trópico crecen rápido. Y, y ese crecimiento rápido significa que hay una actividad fotosintética todo el tiempo que es prácticamente lo que lo que permite que se absorba CO2 de la atmósfera entonces ustedes saben que la fotosíntesis básicamente es capturar CO2 de la atmósfera eh, fijar el carbono en el suelo y liberar el oxígeno y las plantaciones forestales cumplen eh, con esta función es muy económico y aparte de eso en el futuro nos van a proporcionar madera para la industria. Entonces es un gana- gana esta actividad y por eso son las dos medidas, eh, tanto ganadería con plantación de forestales comerciales, las medidas que más eh, vamos a impulsar porque son las que tienen mayor potencial. Con la nama de ganadería estimamos que se va, se va a, a, a ampliar a un, a un área más o menos de 3 millones de hectáreas bajo sistema ganaderos sostenibles con los cuales podemos reducir cerca de 10 millones de toneladas de CO2 equivalente. Las plantaciones forestales con 38 mil hectáreas al año que establezcamos, estamos reduciendo cerca de 11 millones de toneladas de CO2 equivalente. O sea, con estas dos grandes medidas estamos reduciendo cerca de 23 millones de, de toneladas, que es el 60-70% de lo que tenemos que hacer de, de reducción en el sector. Las otras medidas es el tema de arroz. La rosa aquí en Colombia no se produce como en Asia, inundado todo el tiempo, pero sí hay unas, unas emisiones eh, de metano. Estamos trabajando fuertemente en, en la modernización de este cultivo y tenemos también una medida en materia de, de cacao. A nivel de adaptación, tenemos tres medidas básicas que son las más importantes: el tema de de incluir consideración de cambio climático en instrumentos de planificación de los diferentes sectores aquí donde en el marco de esta meta teníamos que expedir el elaborar el plan integral de gestión de cambio climático sectorial ese plan ya lo lo, lo formulamos con el apoyo de la FAO en el marco de, del programa de planes del programa NAPAC que es financiado por FAO por y por el PNUD y este plan eh, lo, 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 lo adoptamos en Colombia mediante la resolución 355 del 2021. Es una resolución ministerial que adopta oficialmente este plan integral de cambio climático sectorial. También tenemos el tema, la meta de los 10 sectores eh, con medidas de adaptación al cambio climático: arroz, maíz, papa, ganadería de carne, ganadería de leche, caña panadera, cacao, banano, café, caña. Café y caña de azúcar son los cultivos que identificamos que tienen mayor riesgo y vulnerabilidad ante el cambio climático y que son importantes, no solamente en términos de seguridad alimentaria, sino también en, en términos de exportaciones y generación de divisas por el país. Y la tercera meta es relacionada con las, con las mesas agroclimáticas regionales. Ya tenemos eh, casi todo el país cu cu cubierto con mesas regionales. Solamente nos faltan tres, cuatro departamentos, eh, por lo cual ya cumplimos con esta meta de adaptación que, que cumplimos en la NS. Nos falta seguir avanzando en el, la meta de llegar a un millón de productores con información agroclimática. Mensualmente nos reunimos a nivel nacional y regional las diferentes mesas, elaboramos un boletín agroclimático, pero la meta es que esa información se le, le llegue a los productores. Y en este momento que estamos en un una etapa de fenómeno del niño con mayor razón debemos eh, llevarle información oportuna a nuestros agricultores para tomar de decisiones. Aquí les quería mostrar un poco el tema de la línea de tiempo de las mesas técnicas agroclimáticas. ¿Cómo comenzamos en el año 2015? En el pasado fenómeno del niño fue cuando surgió la, la, la idea de crear las mesas agroclimáticas y ya después de siete años pues hemos logrado tenerlo casi en todo el país, como les he mencionado, exportar esto a América Central, a Sudamérica, países como Honduras, Guatemala, eh, Chile, Paraguay, ya vienen implementando, Panamá, México, también hoy en día con las mesas técnicas climáticas, eso es una medida que es económica y es muy buena para que nuestros agricultores tengan información oportuna para tomar sus decisiones. La idea es que hacia el futuro cualquier agricultor, antes de Tomar una decisión de sembrar debe consultar la información agroclimática. Este es el gran proyecto que ya les he mencionado en algunos casos que tiene el Ministerio de Agricultura aprobado por el Fondo de Clima que nos va a ayudar a cumplir con la, con la meta y el compromiso de adaptación de 10 sectores ante el cambio climático. Este proyecto eh, nos lo aprobó el Fondo de Clima el año pasado, estamos eh, próximos al inicio, hemos tenido algunas dificultades para comenzar por los cambios de gobierno, como lo mencionaba Carla, eh, eso a veces, eh, mientras ellos conocen bien estas actividades, se, eh, se comprometen, porque pues sí hay un gran compromiso, pero siempre los gobiernos llegan a, a hacer cosas nuevas y a, de pronto a veces a cambiar lo que a, han hecho los anteriores. Entonces ha sido un proceso un poco difícil, pero ya estamos logrando que entiendan bien el proyecto y esperamos que... A partir del tercer trimestre ya estamos implementándolo. Este proyecto vamos a hacer intervenciones en 219 municipios. Colombia tiene 1.200 municipios en total. Eh, vamos a, a intervenir en 22 departamentos, eh, más de 200.000 productores beneficiados directamente, más de 500.000 indirectamente. Eh, vamos a intervenir directamente en 954.000 954 hectáreas. Y se calcula que con este proyecto podemos reducir cerca de 9 millones de toneladas de CO2 equivalente. Adicional a este proyecto, también tenemos un programa que se llama el programa del fondo de biocarbono, que no, no, no lo incluía acá. Eh, este programa eh, es financiado por el Banco Mundial y estamos elaborando un programa de reducción de emisiones eh, para ser, para ser eh, negociado con el Banco Mundial. La idea acá es que con ese programa se, se pueden reducir en la orinoquía colombiana cerca de 50 millones de toneladas de CO2 equivalente. Estamos en el proceso de construcción del programa de reducción de emisiones, la negociación con el Banco Mundial para que los productores que hagan reconversión productiva de sus actividades a través de agricultura climáticamente inteligente puedan recibir pagos por esas emisiones que dejan de, de hacer. Entonces venimos avanzando por diferentes por diferentes ángulos no es fácil eh, cuando hay cambios de gobierno reitero es, es poco difícil al principio mientras entienden todos estos procesos pero una vez arranca yo creo que vamos a tener unos buenos desarrollos en los próximos años destacar que el gobierno está muy comprometido en el tema presupuestal estamos peleando los presupuestos porque yo siempre insisto esto es con plata aquí no aquí no se va a hacer nada eh, de, de en términos de mitigación adaptación si sí, no se tiene presupuesto los, el, los documentos pueden ser bonitos muchas veces quedan en papel pero pero la única forma de avanzar es asignarnos los presupuestos y consiguiendo en algunos casos cooperación internacional no sé si tiene alguna pregunta inquietud Excelente, muchas gracias, Nelson. Eh, tal vez para la parte de, de preguntas podemos eh, cerrar la presentación para Listo. Eh, la conversación. Eh, pues muchísimas gracias por explicarnos toda la relación entre el marco institucional legal la coordinación multisectorial eh, de, de alto nivel eh, y, y su conexión también para la acción climática en el sector y la visión de largo plazo de carbono ne neutralidad del país y también sectorial y igual las metas que hay en el sector para abordar un proceso amplio que realmente llega a, a cubrir todas las necesidades y eh, y sub eh, digo y zonas subnacionales del país y toda la diversidad que hay en la agricultura en Colombia eh, estamos ahora cerrando el tiempo que tenemos aquí disponible para eh, para nuestro webinar tengo una pregunta eh, para Nelson, tal vez tomamos esa pregunta eh, para eh, para ir cerrando la la sesión eh, de Jaime eh, Giacomosi pregunta eh, tiene una pregunta específica sobre la las emisiones de fermentación entérica para el sector de ganadería. Eh, si tienes alguna reflexión sobre esa parte del sector, eh, en términos de los datos que ut utilizan y también las intervenciones que están viendo como sector para considerar las emisiones eh, por parte de la fermentación entérica. Y también para cerrar, si tienes tal vez alguna otra recomendación, como mencioné a los otros participantes, eh, para la planeación y la construcción de estos marcos eh, institucionales, arreglos institucionales y, y los programas que realmente llegan a, a los productores. Y, y con eso eh, vamos a, a estar cerrando el webinar. Gracias, Nelson. Adelante. Gracias, Eden. Gracias, gracias por la pregunta. Bueno, mira, la fermentación entérica, de acuerdo con el inventario de gases de efecto invernadero 2018, es, representan el 14% de las emisiones del país. ¿sí? Nosotros siempre hemos insistido aquí en Colombia que, que las, no se pueden comparar las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agropecuario con las de otros sectores. ¿Por qué? Porque. Eh, y, y también lo he mencionado, la, la pandemia nos dejó muchas enseñanzas y en época de pandemia pudimos dejar de utilizar el vehículo, dejamos de viajar, dejamos de hacer muchas cosas menos de comer. Y no puede haber agricultura sin fertilizantes, no puede haber eh, agricultura sin proteínas como la, la proteína animal. Entonces, llegar a cero en, en ganadería de emisiones es imposible porque ese es un proceso biológico del ganado, pero sí lo podemos mejorar. Eh, con dietas y con manejo de sistemas hidropastoriles, con rotación de potreros, podemos eh, incrementar la capacidad de carga por hectárea y, y en esa medida podemos reducir muchísimo la, la, las, las emisiones, pero no vamos a llegar a cero jamás. Eso sí lo tenemos claro y lo insistimos. Y en este momento, de hecho, en Colombia estamos trabajando. En un, proceso, en, en un proceso de reglamentando los mercados de carbono y, y fijando unos cupos transales de emisiones donde algunos sectores van a quedar regulados. Se les van a dar unos cupos máximos de emisiones y lo que emiten de ahí para arriba van a tener que pagar o comprar certificados. En el caso del sector agropecuario no lo vamos a regular porque eh, la producción de alimentos también es una prioridad, pero tenemos la conciencia y el compromiso de hacerlo lo más sostenible posible. Entonces... Para ello está la ganadería sostenible, tenemos metas eh, eh, ambiciosas de, de incrementar a, por lo menos al 2030 eh, casi que 3 millones de hectáreas bajo sistemas de ganadería sostenible. Estamos trabajando, investigando pasturas que les generen menos problemas eh, nutricionales al, 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 al ganado. Y que, pues, usted sabe que el ganado eruta mucho, ahí es donde bota el metano. Que le genere menos, menos esas dificultades. Pero siempre, siempre insistimos: no podemos comparar estas emisiones con otros sectores sin decir que los otros son malos y nosotros somos buenos, pero que sí debe haber una diferencia, una diferenciación en términos de, de regulaciones y de, y de, y de ver cómo, cómo son las cosas. Entonces, tenemos nuestro gran compromiso como país de, y como sector de, de modernizar la agricultura hacia una agricultura climáticamente inteligente. Estamos en, eh, vamos a trabajar en, en la búsqueda de materiales más resilientes. Ustedes saben que la temperatura está incrementándose, entonces eso afecta la productividad de los cultivos, los está desplazando a otras regiones. Entonces, vamos a trabajar eh, eh, haciendo ensayos en campo y en laboratorio para simular unas temperaturas mayores a esos cultivos para saber cómo se van a comportar. De tal manera que en un par de años tengamos. Una información cierta de cuáles son las variedades de arroz que mejor resisten dos o tres grados más de temperatura, para que esas sean las que sean utilizadas por los, por los agricultores. Vamos a hacer cruzamiento entre variedades para que las mejores se vayan cruzando y sacarle las mejores características a cada variedad. La meta de ese proyecto de Fondo de Clima es que en el año eh, 2026, que estamos terminando, tengamos 15 variedades nuevas, avanzadas. No nuevas, porque no arrancamos de cero. Cin 15 variedades avanzadas de arroz de maíz de papa más resilientes a, a cambio climático, aunque sea que soporten mayores temperaturas. Muchísimas gracias. Pues de nuevo eh, agradezco su presentación y el esfuerzo que están avanzando con Colombia para asegurar que hay una transición efectiva, amplia eh, y diversa para para todos los sectores y todos los gremios de, del país. Muchísimas gracias, Nelson, por estar aquí con nosotros. No, muchísimas gracias, Irene, por la invitación y a todos por por escucharnos y, y, y decirles que de acá el ministerio de Colombia pues tienen un amigo y que vamos a estar muy disponibles de, de acompañarlos y y apoyar lo que podamos eh, con nuestros conocimientos. Y también de ir a aprender de ustedes, porque aquí entre todos tenemos muchas cosas para mostrar. Gracias. Pues entonces a los participantes, eh, gracias por seguir con nosotros y, y escuchar esta diversidad de acciones que estamos eh, viendo por parte de los países en la región. En términos de su acción climática y, y el, el sector agropecuario, Reconoce, reconozco hoy la participación por parte de los gobiernos de Costa Rica, de Ecuador y de Colombia, que compartieron sus metas y sus avances en el contexto de sus planes nacionales de cambio climático. Agradezco de nuevo los participantes. Eh, de los ministerios por su tiempo y sus reflexiones y su trabajo continuo en este tema. Eh, hoy vamos a cerrar la, la sesión y también estamos cerrando la serie de webinars que hemos ofrecido en temas de innovación, digo, de eh, incentivos para la transición de buenas prácticas en, en el sector hacia eh, una agricultura climáticamente resiliente y bajo en emisiones de carbono y eh, temas de, de planes nacionales y acción nacional de, uh, para el sector. Eh, les aviso que vamos a volver en unas semanas para seguir con algunos otros temas más relacionados a las políticas nacionales, y los esfuerzos internacionales que hay para abordar estos temas eh, pueden ver en la pantalla que en septiembre volveremos con con otra serie Entonces les agradezco muchísimo su participación eh, estaremos en contacto con información sobre eh, la siguiente serie. Muchas gracias Muchas gracias buen día para todos. Muchas gracias, un buen día. Gracias, hasta luego.